Saludos a todos, hoy estamos aquí en tu casa, no es, pero invítame a la tuya. ¿Me llamas? Estamos haciendo este video para demostrarle lo fácil que se puede hacer hallaca. Empecé a las 10 de la mañana para preparar las hallacas y terminé a la 1 de la mañana del otro día haciendo hallaca. Es una manera bien fácil, se las voy a mostrar en este video. Obviamente se ha editado el video para que ustedes vean el proceso simple como hacer hallaca. Todo parece difícil hasta que lo hacen. Yo soy de Puerto Rico y mi pareja es de Venezuela. Sabrán que yo nunca he hecho una hallaca venezolana y me animé a hacerla. Como mi pareja está embarazada y tiene un antojo, tenía que cumplírselo porque si no me salían orzuelos en los ojos, orzuelos, yo no sé cómo que se dice bien. Pero ustedes saben allá, me corregirán después. Busqué un video de cómo hacer la hallaca, vi un video a través de las redes, pero llamando a mi suegra me orientó un poco mejor. Pero no pudo faltar mezclar condimentos de Puerto Rico con esa hallaca. Y como quiera, quedó muy, muy rica y sabrosa. Bueno, no quiero aburrirlo con tanto cuento. Quiero decirle que piqué ajo, piqué pimiento, piqué cebollín, piqué culantro, puse cebolla, todo esto lo piqué bien pequeñito, lo separé, obviamente lo lavé. No usé medidas exactas de una receta. Todo esto simplemente lo hice a ojo de cocinero. También piqué cebolla, se me había olvidado mencionarla. Y todos estos aliños o el sofrito que tenemos, que estamos preparando, los separé y los dejé a un lado mientras hacía el proceso de otros ingredientes. El lomo de res lo piqué en tirita, luego de picarlo en tirita, lo piqué en cubitos pequeñitos, chiquititos, para que se haga más fácil manejarlo. Luego de picar todo el lomo de res, me arrepiento de no haberle dicho al carnicero cuando compré la carne que me la picara de una vez. Y estoy pasando trabajo para que ustedes vean cómo se pica la carne en cubitos. Empecé a picar lechón, el pernil. Fui y compré un pernil. Le dije al carnicero que me lo picara en cubitos y yo lo terminé de picar en casa, así en cubitos pequeños. Y vamos a utilizar solamente dos carnes. Iba a ser un dúo, pero mi pareja consensual decidió hacer un trío. El chef de la casa. ¿Y ahora qué pasó, vas? No íbamos a usar pollo, pero decidimos usar pollo al final. Lo va a hacer de una manera especial, mi cuquín. Pusimos a hervir el pollo, pusimos a hervir con cebolla, ajo, el lomo de res. Luego le echamos la carne de cerdo y luego mezclamos todo junto. Bien rico y sabroso. Ya tenemos el guiso. Preparamos una mezcla de achote, echamos todos los aliños o el sofrito crudo que nosotros tenemos. Luego desmenuzamos el pollo y lo juntamos con el sofrito que teníamos, la carne, el cerdo, para crear el famoso guiso de la hallaca. Postdata, le eché una medalla. Luego preparamos en un envase con un poco de agua, sal, achote, aceite con achote. Así lo pusimos a hervir para tener ese color. Le echamos un poquito de caldo del guiso que teníamos y echamos la harina Doña Juana o Mamá Juana. No recuerdo bien el nombre, pero vamos a decirlo más adelante. Y batimos y mezclamos sin que queden grumos. Luego cortamos las hojas de plátano de guineo, como ustedes la llamen. Ponemos un poquito de achote encima de la hoja. La masa, la mezcla, la estira. Y luego ponen la mezcla y la cierra, así como están viendo ustedes. Mira el revuelo que yo hago con la primera hallaca que yo hice. Y mira el nudo que le hice. No me salió. Lo intenté mil veces, pero ni el hilo me alcanzó. Pero llegaron las manos bendecidas a enseñarme cómo se amarra una hallaca. Ahí la tienen. Porque un hombre siempre necesita una mujer para que la llama de la pasión se encienda, como ven aquí. Fuego, cariño, fuego. Las hervimos en leña, al fogón, sintiéndonos en el campo. Luego de estar una hora hirviéndola, la saqué y aquí les demuestro cómo les enseño cómo quedó esta hallaca. A mí me huele. ¿Y a ti te huele allá? Navidad, a Merry Christmas el olor. Mira qué rica se ve. Hallaquismo. El hallaquero cocinándole para ustedes desde Puerto Rico. Y primero yo, recuerdo la yuca cuando un día me enamoré. Mi marido puertorriqueño me hizo una hallaca venezolana. Mira, perdón. Esta se la estaba comiendo bien. Mira. Está bonito. Delízala. Está bonito la yacita. Delízala, frente. Ahí. Mira, se partió. Eso sí es una yaca. Mi mamá me queda tarde sabor. Divina.